Esta noite, noite boa, imos todos a Belén. E veremos o menino que naceu pro noso ben. Mesas grandes para os ricos, mesas probes para os demais. Aqueles durmen en raso, los que trabajan mochan. ¡Desde el Coruso, deseamos que venga ya! Último partido del año del Coruso, que no volverá a jugar ante su afición hasta finales del próximo mes de enero. Los jugadores entrenados por Jacobo y Marcos Montes reciben mañana domingo a las 12 de la mañana en las instalaciones de Fragoselo a un rival directo en una lucha por la permanencia, el Llanera. Los asturianos están a un solo punto de los vigueses, de ahí la importancia de los tres puntos en juego. En Fragoselo, tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conscientes de la importancia que tiene para el futuro del equipo estos tres puntos, ya que de lograrlos podrían dar un salto muy importante en la clasificación y ver la segunda vuelta con mucho más optimismo. La semana de entrenamientos se desarrolló dentro de la más absoluta normalidad, mostrando a los jugadores un alto grado de concentración de cara al partido. Una vez más, el apoyo desde la grada se antoja clave para superar el encuentro, a pesar de las limitaciones que ofrece el campo de Fragoselo, al que solamente podrán acceder los socios del club. Bueno, Diego, último partido del año, llevamos muchas semanas hablando del más importante, pero quizás este es el que puede marcar ya el punto de inflexión pensando en la segunda vuelta. Sí, yo creo que en ese aspecto puede ser el punto de inflexión que nos haga falta a nosotros, terminar el año con una victoria y sobre todo con la sensación de que le podemos dar la vuelta a la primera mala vuelta que hemos hecho y yo creo que es una victoria que nos hace mucha falta y aquí en casa mañana saldremos a por ella. Oye, lástima la semana pasada que las condiciones del terreno de juego no ayudaron, ¿no? No, la verdad que era un terreno de juego un poco impracticable, costaba casi hasta correr y nada. Pero bueno, yo creo que dentro de lo mal que estaba el terreno de juego supimos controlar al equipo rival, incluso tuvimos ocasiones para ponernos por delante y nada, nos vinimos con un empate que, dado como estaba el terreno de juego, es bueno. Oye, el partido de mañana, además de ser importante por todo lo que reúne, de momento nos enfrentamos a un rival directo también. Sí, exacto. Al final es en la situación que nos encontramos, es en la situación de la que queremos salir y hay que ser realistas. Ahora por clasificación el Llanera es un rival directo, entonces con más razón tenemos que salir mañana por los tres puntos. Oye, un Llanera que viene de jugar Copa, ¿puede afectar algo eso en el desarrollo del partido? Bueno, yo creo que puede ser un factor a tener en cuenta, ya que jugaron jueves a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Entonces han tenido muy poquito tiempo para descansar, con lo que un partido de Copa conlleva, los nervios, la adrenalina del partido, algo nuevo para ellos. Entonces, también sumado al viaje que tienen que hacer ellos, yo creo que puede ser un aspecto a tener en cuenta. Pero quizás lo importante es que el Coruso sea el Coruso. Exacto, nosotros tenemos que centrarnos en lo que nosotros tenemos que hacer, en el trabajo que nos propone el míster y salir desde el principio a ser nosotros y a por el partido. Oye, importante que desde la grada, aunque sean poquitos, que desde el primer minuto, como siempre, estén encima. Exacto, por circunstancias nos encontramos aquí, tenemos el aforo limitado, pero todas las personas que vienen a todos los partidos de casa se hace notar y mucho y más que nunca necesitamos su ayuda. Oye, en el aspecto personal, con esa plantilla lo que cuesta entrar en el once inicial, ¿eh? Sí, está claro. A nivel personal me está costando, creo, un poco entrar en el equipo, pero en ningún momento he bajado los brazos, he seguido trabajando siempre y creo en mí y creo en demostrarle a la gente lo que valgo. Diego, muchas gracias y mucha suerte mañana. Muchas gracias a ti. Bueno, Jacobo, despedimos el año con otro partido muy importante. Sí, a ver, la situación nuestra, ¿no?, la tabla clasificatoria, bueno, pues provoca, ¿no?, que sí, que nos juguemos muchos partidos muy importantes, ¿no? Pero bueno, creo que es bueno porque así el jugador es consciente, ¿no?, de lo que realmente nos estamos jugando, ¿no? Entonces, bueno, pues mañana sabemos que viene el Llanera, que nos va a costar mucho sacar el partido adelante, pero que
que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para conseguir. Además, un partido que conseguirse la victoria también mete presión al resto de equipos que están por debajo, porque una victoria, dependiendo de los resultados, podría sacarnos incluso de esas zonas peligrosas. Sí, pero bueno, sobre todo hemos hecho mucho hincapié esta semana, ¿no?, que si conseguimos la victoria nos va a acercar mucho más a los puestos que cortan la salvación, ¿no? Y sobre todo que también nos acercamos a la zona media, ¿no?, donde el jugador tenga la visión de que pues no estamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, todo pasa por ganar mañana. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Creo que ha sido una semana de entrenamiento muy buena, muy productiva, y bueno, y creo que mañana vamos a hacer un buen partido. Oye, llevamos 4 puntos en 2 partidos. Lástima la semana pasada que el terreno de juego tampoco ayudó mucho al juego del Corusio, ¿no? Sí, bueno, sabemos que bueno, los primeros, como digo siempre, ¿no?, los primeros afectados son el Marino, ¿no?, que tienen que sufrir, sobre todo cuando llega el invierno duro en Asturias, ¿no?, que son los que tienen que sufrir ese campo, ¿no? Hablaba con Manel, con el entrenador, y me decía que era una tortura, ¿no?, para ellos el día a día. Entonces, bueno, nosotros fuimos allí y fuimos a hacer nuestro partido, y creo que hicimos un muy buen partido a nivel competitivo. Para lo que exigía el campo, creo que hicimos un partido muy completo. Y bueno, y ahora, pues mañana nos vamos a encontrar un contexto totalmente distinto jugando nosotros en casa. Y bueno, creo que tenemos que ir a por la victoria desde el minuto uno para que no se escape. Hablabas de otro contexto. Evidentemente, el Llanera, un punto le va a ser importante. En un terreno de juego también con unas características peculiares, ¿se espera un Llanera quizás más defensivo que ofensivo? No lo creo, no lo creo. Yo he visto al Llanera la semana pasada contra la Segoviana en su casa, y es un equipo que tiene gente muy dinámica, que intenta jugar, que aprieta muy bien hacia adelante, es un equipo saltador. Bueno, pues creo que no va a variar mucho el plan de partido. No creo que vamos a ver aquí un Llanera que va a ir a por nosotros, ¿no?, en esa fase defensiva, que nos va a intentar correr, que seguramente en momentos de partido nos hagan daño ese juego directo sobre Saja, sobre Romaric, pero bueno, pero intentarán potenciar sus virtudes, y nosotros creo que nuestro deber es que esconder nuestros defectos y potenciar pues nuestras virtudes, y hacer que los defectos que tenga el Llanera pues que salgan a la luz el día de mañana. Oye, físicamente les puede, ¿en qué medida puede afectar el partido de Copa de esta semana? A ver, seguramente algo les afecte, ¿no?, porque es una semana atípica, ¿no?, porque tienes que jugar un jueves, juegas domingo de mañana, no tienes el tiempo suficiente de descanso. Pero bueno, tal y como se dio el partido, pues vi que hizo muchos cambios el entrenador hasta el minuto 60. Bueno, pues 60 minutos es como si fuese una sesión de entrenamiento un poco más intensa de lo normal, ¿no? Yo creo que no les va a afectar, y bueno, y lo que nosotros, evidentemente, a lo que nosotros nos corresponde, pues es sacar un ritmo de partido muy alto, creo, ¿no?, para ver si realmente pues esas deficiencias físicas que pueden manifestarse, pues se manifiesten en los últimos minutos. Oye, ya sabemos la política del partido a partido, pero viene una fase extraña, cuando menos, ¿no? Vacaciones, jugamos un partido, después una semana de descanso, vuelta. Eso a un entrenador que acaba de llegar, evidentemente le ayuda, pero ¿un equipo le puede cortar el ritmo? Sí, claro que le corta el ritmo. En este caso nosotros, hablo de Marcos y de mí, pues creo que nos viene bien, ¿no? Son semanas que vas ganando, ¿no?, para que el equipo, bueno, pues se amolde más a lo que tú quieres buscar, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy atípico, ¿no?, porque ahora jugamos contra el Llanera, tenemos 2 semanas ahí, jugamos contra la Segoviana, paramos, volvemos a jugar contra el Palencia. Entonces, bueno, te rompe un poquito el ritmo competitivo. Pero bueno, pero a nosotros, siendo egoístas, como entrenadores, pues nos viene bien, porque llevamos 2 semanas y media aquí. Entonces, bueno, pues vas a tener en un mes un partido y muchas sesiones de entrenamiento, ¿no?, para que el equipo pues vaya cogiendo lo que tú le pides. Oye, un partido con el Palencia que a priori está con mucho rojo, porque puede ser el de la vuelta al campo de Obao. Sí, es cierto que estamos ansiosos por volver al Bao, ¿no? Es cierto que aquí estamos a gusto, pero el Bao es el Bao, ¿no? Esa esencia de la hierba natural, de la gente animándonos, ¿no? Los que han jugado en el Bao, pues saben de lo que estoy hablando, ¿no? Esa sensación de sentirte que estás en tu casa, ¿no?, en ese vestuario acogedor. Bueno, entonces, eso queda muy lejos, que estamos a un mes vista. Esperemos que el 23 de enero pues realmente juguemos contra el Palencia en el Bao, pero yo creo que debemos focalizarnos en lo que va a suceder mañana, en lo que tenemos aquí. Tenemos 90 minutos donde va a ser un partido muy exigente, y sabemos que el premio puede ser muy grande, ¿no?, porque esa victoria pues nos puede dar un impulso, ¿no?, importante en la clasificación, y si no nos da ese impulso a nivel posicional,
pues nos da un impulso de acercarnos, como te decía antes, ¿no?, a la zona media de la clasificación. Oye, y ya para terminar, hablas de la afición, que se mentalicen de lo importante del partido de mañana, ¿no? Yo creo que la afición está súper mentalizada, cuerpo técnico está mentalizado, jugadores están mentalizados, directivas están mentalizados, creo que es una buena unión, ¿no?, para que mañana, bueno, pues saquemos el partido adelante entre todos y podamos disfrutar de esa semanita de vacaciones, bueno, pues con un sabor de boca gustoso, ¿no?, por ver al Corucho, que poco a poco pues va saliendo de las posiciones donde no creo que no debería estar. Jacobo, muchas gracias, mucha suerte y felices fiestas. Muchas gracias a vosotros y felices fiestas a toda la afición coruchista.